La Voz de la Esperanza presenta Descubra, desde la afamada Catedral de Cristal en Garden Grove, California, con el Dr. Frank González. Y ahora con ustedes, el Dr. Frank González, con la continuación del tema Un amor como ningún otro. Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos. Y te daremos la honra y la gloria, y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dada la fiereza de la vida y la delicadeza del alma, es un milagro que tú y yo estamos aquí, vivos, pensantes, sanos. ¿No creen ustedes? No hay que darle gracias a Dios. El apóstol dice, en los últimos días vendrán tiempos que peligrosos, y aquí están, y los tenemos que navegar tú y yo. Pero tú eres ya un campeón, una campeona, un triunfador, una triunfadora, porque aquí estás en el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Quisiera poder decirte otra cosa, pero te estaría diciendo menos de la verdad. Y nosotros, los predicadores, tenemos que ser portavoces de la verdad. Y en honor a la verdad, los tiempos van a ponerse, ¿qué? Peores. Las cosas van de mal en peor. Lo que nos ayudó ayer, quizás no nos ayude mañana. La espiritualidad que tuvimos el año pasado, quizás no nos sostenga el año que viene, me hago claro. Necesitamos fortalecernos. Es más, el apóstol Pablo, que vio bien en visión, junto con el vidente Juan y otros profetas de Dios, los tiempos que habrían de ser nuestros previos a la venida de Cristo, nos dice que vamos a tener que estar fortalecidos de alguna forma, en que prácticamente vamos a tener que tornarnos en gente indestructible e invencible. Pero Pastor Frank, eso es imposible. Eso Superman. No, no Superman. Tú y yo vamos a tener, si vamos a prevalecer, si vamos a perdurar, si vamos a salir airosos al final, tenemos que convertirnos en gente invencible. Y aquí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que sí podemos. Como se dice por esta zona, sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo, Pastor? Que podemos ser invencibles. ¿Me quiere usted decir que es posible fortalecer la vida de tal forma, fortalecerla de tal forma que la persona quede tan incólume que no importa el huracán, el terremoto, ya sea físico o emocional o espiritual o familiar o del trabajo o de la economía, que pase lo que pase y suceda lo que suceda, usted puede permanecer indestructiblemente victorioso. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Pero hay solamente una fórmula. No hay dos, ni tres, ni cuatro.
El apóstol Pablo lo explica en ese libro que nos hemos remitido con frecuencia porque es uno de mis favoritos, Efesios capítulo 3. Los invito a leer conmigo desde el versículo 14. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé a nosotros los creyentes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez, leyendo un comentario de esta epístola, escrito por supuesto por un comentarista, él decía esto: aquí tiene que haber un error. Tiene que haber una vocal mal puesta en el griego y quizás se interpretó mal, porque él decía: es imposible que un ser humano sea lleno de toda la plenitud de Dios. Pero no se trata de ningún error. Pablo dice que si tú entiendes y comprendes el amor, y usa una palabrita en el griego que no es cualquier amor, ¿eh? No es el amor de Hollywood, no es cualquier amor, se trata de una palabra especial, de un amor diferente. Tan diferente es este amor que cuando los discípulos estaban tratando de explicarlo, de predicarlo, de compartirlo, encontraron que ninguna palabra que había en aquella época era suficientemente digna para comunicar el significado de ese nuevo amor. La examinaron todas. Por ejemplo, filos era una de esas palabras. ¿De dónde vienen palabras como filósofo? Sofía es sabiduría, sabiduría. Filo es el que ama la sabiduría. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia. Nosotros usamos en español la palabra filial. Hablamos de amor filial. El amor filial es el amor entre familia, el amor del hogar, el amor entre hermanos, padres, hijos, el amor entre amigos también. Pero cuando ellos empezaron a tratar de ubicar el contenido del Evangelio y ver si esta palabra era una vasija apropiada para contener el amor de Dios en Cristo Jesús y explicar el amor de Dios, que no solamente ama a la familia, que no solamente ama al hermano o al amigo, pero que ama al enemigo, dijeron: no, esta palabra no es mala, la podemos seguir usando, pero esta no es la palabra, este no es el vocablo que puede expresar el amor de Dios en Cristo Jesús. Examinaron otra palabrita que había por ahí haciendo la ronda: eros, eros.
¿De dónde viene la palabra erótico? Eroticismo. Ese es el amor físico entre el hombre y la mujer. Puede ser también el amor romántico. Aristóteles había tratado de darle otro giro a Eros y había hablado de un Eros celestial. Pero es muy difícil elevar al cielo algo que en la tierra no tiene esa sublimidad. Así que los discípulos descartaron también esa palabrita como correcta para lo que es en su uso existencial, pero no adecuada para comunicar algo tan sagrado, tan exaltado, tan sublime como es el amor de Dios en Cristo Jesús por todos nosotros, por todo el mundo. ¿Qué hacer? Encontraron, por allá por el sótano o el ático, no sé cuál, filológico, encontraron una palabrita que casi nadie usaba. Algo arcaica, de arqué, viejo. En español decimos algo arcaico, que ha caído en desuso. ¿Se entiende? Entonces encontraron un vocablo que ya casi no, nadie lo usaba. Estaba lleno de polvo. Le sacudieron el polvo, por así decir. Y le inyectaron a esa palabra, como ya no tenía asociaciones otras, pues le inyectaron a esa palabra todo el influjo del significado de lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa palabra, ¿alguien sabe? Sí, ágape, en griego, ágape. En español nosotros decimos ágape, pero muchas veces confundimos ágape con una cierta tertulia entre amigos, un tipo de fiesta, un refrigerio con los amigos. No, no, no. Eso no es lo que significa el agape o el ágape bíblico. Y a este ágape le inyectaron todo el significado. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ese verbo ahí es ¿qué? Ágape. ¿Qué es ágape? Vale la pena conocer ágape. Porque el apóstol Pablo dice que si tú conoces y comprendes que Él está orando para que tú y yo lo comprendamos, porque si lo logramos comprender, nos vamos a convertir en gente que está arraigada, dice, fundamentada, es decir, que venga lo que venga, que pase lo que pase, tú vas a permanecer incólume. Vas a poder sobrevivir cualquier desastre, porque vas a convertirte literalmente, espiritualmente, en una persona indestructible. Hace falta eso. Y Pablo dice que hay que comprender algo específico del ágape. Versículo 18 del capítulo 3 de Efesios dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En el tiempo que tengo, que no es mucho, yo quiero sugerir cuál pueda ser la longitud, la anchura, etcétera, de este amor de Dios. Y tengo que decir que en una producción anterior de La Voz de la Esperanza, de Descubra, si me trae agua a alguien, se lo voy a agradecer. Hablé de las
cuatro dimensiones. Muchas gracias. Pero me referí más bien a el alcance de ágape. Y dije en aquella ocasión que es ancho porque en cualquier lugar del planeta Tierra te puede alcanzar el ágape de Dios. Que es alto porque no importa cuán elevado estén tus pensamientos, cuán intelectual seas, cuán esotérico te conviertas, cuántos títulos doctorales tengas, no importa cuán alto vueles, el Señor te va a encontrar allí también con ágape. Y no importa cuán bajo estén tus ánimos, ahí en las profundidades de la peor depresión, el ágape de Dios te puede encontrar. Y todo eso estaba bien. Pero me di cuenta que Pablo no está hablando tanto del alcance de ágape, sino está hablando de la naturaleza del ágape, del ágape en sí mismo. El ágape dice que es largo. Cuando yo pienso en algo largo, pienso en tiempo. Mis hijos me preguntaban, papá, ¿cuán largo vas a predicar hoy? Se demoró mucho, fue largo el discurso, largo. Entonces te pregunto a ti, ¿cuán largo es el ágape de Dios por ti? ¿Cuán largo es? Lo he mencionado en programas anteriores, pero quiero que tú busques en tu Biblia si la tienes. Si no, escucha bien, Jeremías 31, verso 3, que dice, con amor eterno te he, ¿qué cosa? Amado. ¿Cuán largo es ágape? No tiene ni principio, ni tiene ¿qué? Fin. Si tú comprendes esta parte nada más, es suficiente para fortalecerte, es suficiente para darte una seguridad espiritual como ninguna otra cosa que has escuchado jamás en tu vida. Porque quiere decir que antes de que tú nacieras, Dios en la eternidad pasada, que te conoce desde la eternidad, siempre te ha amado, y escucha esto, y siempre te amará. ¿No es maravilloso? No hay un momento en la eternidad de Dios en que tú no hayas estado en su mente y en su corazón. Eso es extraordinario. Cuesta creerlo, pero es la verdad. Pero el amor de Dios, el ágape de Dios, no es solamente ancho, perdón, largo. También es que ancho, la anchura, cual sea la anchura. Y yo me puse a pensar en lo ancho. Y cuando yo pienso en algo ancho, no sé si es porque me miro. Pienso en el espacio ancho. ¿Cuán ancho es este lugar? Es ancho, pastor. Yo pregunté, ¿cuán ancha es la catedral? Es ancha. Es el espacio. El amor de Dios es largo porque es eterno y es ancho. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es, palabrita dominguera, consustancial con su persona. Entiéndelo de esta forma. Dios no tiene amor. El amor para Dios no es una posesión que tiene hoy y deja de tener mañana. El amor de Dios no es algo abstracto. Para el hombre sí. El hombre entra en amor
y sale del amor. Amor y desamor. ¿Hay alguien que te juró amarte por la eternidad? Debajo de una noche estrellada, ¿trinarían los pájaros? ¿Habría una luz de la luna que caía sobre la pareja? ¿Tiritaban las estrellas? Y allí el fulano aquel te dijo: querida, aunque se caiga la luna y se desplomen las estrellas, el amor mío por ti no cesará. Y hoy está diciéndole lo mismo a una segunda o a una tercera. La realidad de la vida. La realidad de la vida. ¿Hay algún amigo que tuviste el año pasado que ya no es tu amigo? ¿O fue hace 2 años? ¿O fue hace 5 años? ¿Se entiende? Pero Dios no tiene amor. Dios no tiene amor por ti. No hay un solo versículo en la palabra de Dios que diga que Dios tiene amor. Y yo me alegro. Porque si Dios tiene amor, piénsalo bien, lo que tú tienes en un momento, ¿podrías qué? Perderlo. Dios no tiene amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. Dios es amor. Cada célula espiritual de Dios es amor. El ADN de Dios es amor. Para Dios dejar de amarte, escucha eso. Es una mala ilustración, pero mi profesor de griego decía: pon esto en tu pipa y fúmalo. Pero aquí nadie fuma. Para Dios dejar de amarte, tendría que dejar de ser. No lo agarraron, ¿verdad? Para Dios dejar de amarte, tiene que dejar de ser. Porque Dios no tiene amor por ti, Dios es amor por ti. Tú nunca vas a tener que dudar del amor de Dios por ti. Tu amor sí conoce altibajos. El amor nuestro es de picos y valles. Pero el amor de Dios es estable, porque Él es amor por ti. Las últimas 2 dimensiones ya las hemos estudiado sin saberlo. La altura y la profundidad solamente se puede referir a alguien, a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dejó las alturas, dejó lo más alto, la protección de todos los ángeles y del Padre. Y vino, Filipenses 2 dice, en un viaje hacia abajo, hacia las profundidades de nuestro problema. Se internó en las vísceras del pecado, agarró todos los desechos de este planeta. Vino, bajó y tomó todo lo que estaba perdido, todo lo que estaba descompuesto, la disfuncionalidad colectiva del planeta, y en una vida santa, porque estábamos en Él, en una vida santa levantó, en una vida de obediencia levantó, purificó al cuerpo colectivo de la humanidad y creó una nueva humanidad y nos hizo sentar allá con Él en lugares celestiales en su trono. Alabado sea su nombre. El amor de Dios por ti es ancho. El amor de Dios por ti es largo. El amor de Dios por ti es alto y es profundo. Y ese amor de Dios requiere una respuesta de tu parte. Una respuesta de tu parte. Hace rato que yo me he pasado del tiempo, pero voy a seguir. Estuve hace poco en Tecash, en Yucatán.
En el programa pasado hablamos de las madres, voy a terminar con esta historia. Imaginen ustedes una madre, 18 años con una única hija, sin poder comunicarse con ella. La hija sufría de un mutismo, pero no era muda. Se debía más bien a una bruma mental, un problema que ofuscaba su mente y no le permitía formar frases y comunicarse de manera inteligente e inteligible con su mamá. Pero a esas conferencias fue mamá, sin perder las esperanzas. Y en una noche como esta, en el momento este mismo, porque yo te voy a invitar en un instante a pasar al frente, mamá pasó al frente con la hija y mientras iban por el pasillo sucedió algo maravilloso. El Espíritu Santo descendió sobre esa jovencita y de repente se le destapó la lengua, se le aclaró la mente y la niña, la jovencita de 18 años que nunca había dicho ni pío, empezó a alabar y glorificar y dar gloria a Dios y agradecerle a su madre por todos los mimos, por todas las atenciones, por todos los buenos tratos que mamá pensaba que ella no se daba cuenta, pero ella los guardaba en su corazón. Y ahora pudo zafarlo y pudo decirle todo el amor que le tenía. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé cuál es tu problema, pero ese mismo Dios se puede encontrar contigo esta noche. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Muchas gracias. Ven a Jesús. Jesús, te invita hoy con tierno amor. No le rechaces más.